¿Sabías que los motores de gasolina tienen solo 28 de eficiencia térmica? ¿Qué pasaría si te dijéramos que el increíble motor nuevo de Toyota ha duplicado ese número con un simple vistazo debajo del capó? El mundo de la ingeniería automotriz ha cambiado para siempre. Este extraordinario motor promete reescribir las reglas de lo que pensábamos. ¿De qué se trata este nuevo motor? ¿Cómo ha hecho posible lo imposible? Toyota es un actor importante en la industria automotriz mundial. No hay duda de eso. ¿Por qué tanta gente confía en Toyota? Todo se reduce a una cosa: hacen autos muy buenos, en serio. Sus vehículos son de primera calidad y es por eso que los encontrará en las clasificaciones de los mejores automóviles en casi todas las categorías: sedanes, SUV, híbridos, lo que sea. Toyota lo tiene cubierto. Aparte de esto, ofrecen una gama tan amplia de modelos que es difícil no encontrar algo que le guste con esa insignia de Toyota. Y aquí hay un hecho divertido: los autos Toyotas mantienen su valor bastante bien, así que incluso si compra un Toyota usado, usted puede esperar obtener un precio decente cuando llegue el momento de vender. Eso es una pequeña ventaja agradable, ¿no cree? O cuando se trata de piezas de repuestos, Toyota también lo respalda allí con concesionarios y centros de servicio en todo el mundo. Los repuestos son una brisa que evita el ajetreo del mantenimiento y las reparaciones. No puede negar el atractivo general y la conveniencia, que esto se suma a ser propietario de un Toyota. Por lo que en general, el compromiso de fabricar autos de primera ha generado tal confianza mundial en Toyota que es imposible que estos autos no vean la luz del éxito. Si somos honestos, nadie quiere quedarse con un auto que necesita una reparación y tiene que esperar meses solo para obtener una pieza de repuesto de algún país de fabricación lejano. Ahí es donde Toyota lo respalda. Esta marca es muy popular en todo el mundo y se han asegurado de que las piezas de repuestos sean fácilmente accesibles donde quiera que vaya. Así que sí, si conduce un Toyota en un área remota del norte de África o en una ciudad de Pakistán, puede contar con su distribuidor para obtener las piezas de repuestos que necesita. Además, encontrar mecánicos que puedan manejar automóviles Toyotas también es fácil. Están prácticamente en todas partes. Pero hay más para el atractivo de Toyota que solo piezas de repuestos y mecánica. Y ahí es donde entran los motores. Hablemos de motores. Toyota ha realizado importantes inversiones en investigación y desarrollo de motores, y los resultados son visibles como la luz, pues han desarrollado algunos de los mejores motores disponibles que son grabados en la memoria de todos. De hecho, hagamos un pequeño viaje por el carril de la memoria para que pueda comprender cuán lejos ha llegado Toyota en términos de motor. Taipei. El primer motor de Toyota se creó en 1934 y marcó el comienzo de la historia del motor de la compañía. Ni siquiera fabricó su primer automóvil de pasajeros hasta 2 años después, en mayo de 1934. Toyota comenzó a trabajar en prototipos para las piezas fundidas utilizadas en bloques de cilindros y pistones en bocetos del motor sedán Chevrolet del modelo de 1933. Y el 25 de septiembre de 1934, Toyota terminó de desarrollar su primer prototipo de motor. En su mayoría fabricaban piezas fundidas internamente, como el bloque de cilindros de la culata y los pistones, pero usaban piezas importadas de Chevrolet para otros componentes, como los tapones de las válvulas del cigüeñal y los componentes eléctricos. Cuando Toyota instaló su prototipo de motor en un camión Chevrolet,
no cumplió con las expectativas durante la prueba de manejo. El motor solo podía producir alrededor de 48 a 49 caballos de fuerza, que es bastante menos que los 60 caballos de fuerza del motor Chevrolet en el que se inspiró. Pero oye, todo el mundo empieza en algún lugar. Hasta hoy Toyota se ha convertido verdaderamente en un diseñador maestro de motores desde esos humildes comienzos. Han recorrido un largo camino. No nos creas, déjanos darte un ejemplo. ¿Has oído hablar de JZ? El motor GTE es un potente motor de 6 cilindros en línea que produce la friolera de 320 caballos de fuerza y un par de 315 libras. Impresionante, ¿eh? El MK6 Supra debe gran parte de su éxito al potente motor 2JZ GTE de 6 cilindros que se encuentra debajo de su capó. Este motor tiene ganado una gran reputación por su naturaleza casi indestructible, con de los años hablan de una gran potencia gracias a su bloque de hierro fundido. Los dos motores JZ permiten un rendimiento impresionante, con hasta 750 caballos de fuerza alcanzables, con solo algunas modificaciones. Pero eso no es todo. Toyota también hizo del motor 4AG un powerhouse de 4 cilindros en línea, clasificado para 112 caballos de fuerza y un par de 97 libras-pie. Se basa libremente en la legendaria serie de motores BDA de Cosworth, conocida por su rendimiento y pedigrí de carreras, por lo que desde aquellos primeros días de modesta potencia hasta los motores powerhouse de hoy en día, Toyota definitivamente ha perfeccionado sus habilidades de diseño de motores y se ha hecho conocido por producir motores que ofrecen un rendimiento impresionante y la confiabilidad los convierte en los favoritos entre los entusiastas de los automóviles. Es bastante fascinante ver cómo ha evolucionado el motor Journey de Toyota a lo largo de los años. Cuenta con un buen soporte y eso después de 3 décadas. Parece que la gente nunca puede tener suficiente de ellos, pero sabes que Toyota no es de los que se duermen en sus laureles ahora. ¿Por qué decimos eso? Todo porque recientemente han mejorado su juego de motores con la introducción del motor Force Dinámico y que ha llevado su rendimiento a un nivel completamente nuevo. Antes de sumergirnos en el meollo del motor, permítanos darle un poco de contexto sobre la eficiencia térmica. Básicamente se refiere a la eficiencia, la energía potencial y la gasolina. Se convierten en potencia para el movimiento del vehículo. En pocas palabras, se trata de aprovechar al máximo cada gota de combustible. Entonces, ¿cómo funciona? Los motores de combustión interna inyectan gasolina en un rocío fino y la mezclan con aire dentro de los cilindros. El pistón luego comprime esta mezcla y cuando se enciende, hace boom. La explosión hace que la mezcla se expanda rápidamente, empujando el pistón hacia atrás con suficiente fuerza para impulsar el motor. Ahora los pistones están conectados al cigüeñal, que está conectado a la transmisión y luego a las ruedas. La mejor parte es que para generar energía y hacer que esas molestas ruedas giren, todas estas partes y engranajes deberían trabajar juntos en armonía. Pero aquí está la cosa. El motor de combustión, tal como está configurado ahora, no es más que un pozo de pérdida de potencia para los motores de combustión de gasolina. La eficiencia térmica promedio es de alrededor del 35%, y los culpables no son otros que la fricción y el exceso de consumo de calor. Como resultado, una parte significativa de la energía potencial en la gasolina se pierde. Aquí es donde entran los ingenieros. Durante más de un siglo han estado trabajando incansablemente para reducir el desperdicio de energía. Han trabajado incansablemente para encontrar diferentes formas que puedan convertir la energía de la gasolina en movimiento real del vehículo. Es aquí donde viene el motor Force Dinámico. Como ven, el motor Force Dinámico emplea tecnologías avanzadas y soluciones de ingeniería, todo para minimizar la fricción, reducir la pérdida de calor y optimizar el proceso de combustión. Como resultado, se aumenta la eficiencia térmica, lo que permite que su automóvil viaje más lejos con menos combustible, al hacer un buen uso de esa valiosa energía de la gasolina.
Es fascinante observar cómo Toyota sigue elevando el nivel de eficiencia y diseño del motor. Trabajan constantemente para sacar hasta la última gota de rendimiento y potencia de sus motores, al mismo tiempo que vigilan la eficiencia del combustible para los entusiastas de los automóviles y las personas que buscan vehículos más eficientes en combustible. Es una situación en la que todos ganan. El mundo de las carreras de Fórmula 1, después de toda la combustión de alta velocidad y la increíble potencia de esos vehículos, son bien conocidos. Toyota incorporó una serie de tecnologías de la industria de las carreras en sus motores, produciendo algunos cambios impresionantes. Entonces, ¿cuáles son estos cambios notables? Profundicemos en tres de estos cambios y vean cómo funcionan. Primero tenemos el ángulo de válvula de admisión. Sí, optimizan el ángulo de tal manera que dirige la mezcla de aire y combustible en un patrón muy establecido dentro del cilindro. ¿Qué efecto tiene eso? Que esta mezcla se distribuye de manera más uniforme, lo que permite una combustión rápida y uniforme. El objetivo final es más potencia, menos desperdicio. El siguiente, Toyota hizo algo loco. Introdujeron asientos de válvulas revestidos con láser. Estos asientos de válvulas juegan un papel crucial en la optimización del ángulo de la válvula y la dirección del flujo de aire. Al controlar cuidadosamente el flujo, crea un patrón de remolino en la cámara de combustión y luego termina. Y la mezcla se distribuye de manera más uniforme antes de que la fase de compresión entre en auge. Se logra un proceso de combustión eficaz, pero espera una última cosa. Toyota ha realizado cambios en el diseño del cilindro. Han optado por cilindros más altos y angostos, porque bien, esta elección de diseño tiene un impacto directo en el proceso de combustión con un cilindro más alto y angosto debajo de la mezcla de encendido. Menos tiempo para distribuirse por el cilindro. Esto acelera el momento de la combustión, permitiendo que más de su fuerza empuje el pistón hacia abajo, logrando mayor producción de torque, eficiencia general que obtuvo al implementar estos cambios. Toyota ha logrado afinar el rendimiento del motor y mejorar el proceso de combustión. ¿No es impresionante ver cómo estos pequeños cambios y ajustes aquí y allá tienen un impacto tan grande en el rendimiento del motor? Sí, Toyota es esa empresa comprometida que refinan cada parte de su motor. Se trata de entregar vehículos que le brindan la mejor experiencia de manejo, así que la próxima vez que pise el acelerador en un Toyota, recuerde que estos cambios en los ángulos de las válvulas, los patrones del flujo de aire y el diseño de los cilindros funcionan en armonía para brindarle una conducción más suave, más eficiente y más potente. Ahora, si pensabas que los ingenieros de Toyota se darían por vencidos aquí, definitivamente estabas equivocado. Hicieron su magia y aplicaron estrategias adicionales que han sido probadas y comprobadas para lograr resultados sobresalientes. El combustible suena elegante, pero también funciona mejor. Básicamente combina la inyección directa y la de puerto, y luego este sistema de inyección dual brinda la mayor eficiencia para asegurarse de que, cuando conduce normalmente, la operación funcione sin problemas. Pero cuando se necesita la máxima potencia del motor, cambia su confianza únicamente en la inyección directa de manera inteligente. Sin embargo, eso no es todo. Toyota también prestó atención a los propios pistones. Ahora que su kit de herramientas de eficiencia se ha asegurado de que tengan un acabado especial que reduce la fricción, todos sabemos que la fricción es mala. Además, un termostato electrónico funciona en conjunto con una bomba de agua para regular la temperatura del motor, lo que garantiza que funcione con la máxima eficiencia en aplicaciones híbridas. Los motores Dynamic Force de Toyota logran la mejor eficiencia térmica del mundo del 41%, incluso en vehículos que funcionan solo con gasolina. Alcanzan una impresionante eficiencia térmica del 40%. Estos motores no solo ofrecen más potencia en una amplia gama de velocidades del motor, pero también proporcionan una mejor eficiencia de combustible y rendimiento de emisiones. Y el nuevo motor Dynamic Force posiciona a Toyota como un fuerte competidor en la carrera por una mayor eficiencia. Es compatible con una nueva transmisión manual de 6 velocidades que ha desarrollado Toyota para satisfacer las necesidades globales. Esta transmisión ofrece un diseño más compacto y liviano en comparación con su unidad anterior e incorpora la capacidad de ajuste de revoluciones que brinda una experiencia de conducción fluida y atractiva. Toyota ya equipó el Toyota Camry 2022 con un motor Force dinámico en esta aplicación. El motor está ajustado para producir 209 caballos de fuerza. Con estas cifras de potencia y el enfoque del motor en la eficiencia,
el Camry ofrece una combinación equilibrada de rendimiento y economía de combustible. Es evidente que los ingenieros de Toyota no han dejado piedra sin remover cuando se trata de maximizar la eficiencia térmica y rendimiento general de sus motores, mediante la incorporación de tecnologías avanzadas y el perfeccionamiento de todos los aspectos. Continúan ofreciendo motores que impresionan en términos de eficiencia energética y placer de conducción.